Hemos escuchado diferentes voces, diferentes historias, pero todas llegan a una misma conclusión, que es la rebeldía de la provincia del Carchi, de la mujer y hombre tulcaneño, dibujado aquel 26 de mayo de 1971. Y es que no solo fue la batalla, sino fue el accionar solidario, como cuenta la señora Hilda Orozco, quien precisamente vivió esos momentos. Después de eso, ya se terminaba el paro porque ya no habían víveres. No podían traer de Ipiales ni tampoco de Ibarra. Entonces, ahí es cuando el padre Carlos organizó en el convento la recolección de víveres. De eso sí soy testigo. Con él nos fuimos a recolectar de todas las bodegas y justamente la generosidad de la gente, sabiendo que era una causa justa por todos, nos unimos. Liberales, conservadores, comunistas, socialistas, lo que nos falta unirnos hoy para reclamar nuestros derechos. Y recuerdo a doña Hilda que fue parte del grupo que conversó, que buscaba una solución. Sin embargo, asegura que siempre en el ente público a la ciudadanía lo toman como burla. Y recuerda que el ministro de gobierno también se asombraba de la unidad tulcaneña aquel 26 de mayo de 1971, cuando decidieron marchar y cuando Tulcán estaba de luto. Entonces, en eso, el padre Carlos no sabía que nos engañaban, como todas las autoridades, desde ese tiempo hasta ahora, que vamos a hacer así, que vamos a hacer así, pero nada hacen en concreto. Siempre nos han engañado toda la vida, como ahora. Entonces, que avienen, que se arreglan y nada que ver. Entonces, en esos viajes que hacíamos, organicé la marcha del silencio. Y usted trate de callar a esa gente, mujeres. Marcha del silencio, no digan nada. No, las hermanas Carvajal y mucha gente, otra que no recuerdo todavía, pero no querían. Ahí embanderamos la ciudad de negro. Y cuando venía el helicóptero o la avioneta a dar la vuelta, es lo que más le impresionó al Manrique. Entonces él dijo, no, pero ¿cómo van a poner eso? Sí, todo el mundo está de duelo, porque hubo muertes, solamente carchenses, de parte y parte. Una de las partes trágicas, y si se quiere el término macabras, es que ni siquiera permitieron los militares de aquel entonces brindarles una misa o una cristiana sepultura a quienes habían caído en la batalla. Así recuerda doña Hilda Orozco. Y nosotros nos íbamos al velorio, pero a medianoche o a la madrugada nos venían y quitaban los cadáveres y nosotros no sabíamos a dónde los llevaban. Ni siquiera nos dejaron darles misa. Pero en cambio, a los oficiales que murieron, ahí sí había con desfile, con todas las lo que hacen en los actos carchenses, y ahí sí les daban misa. Y sabíamos, nosotros después teníamos que ir a estar buscando en dónde los enterraron a los nuestros. Porque nos dijeron que Velasco Ibarra les dijo, todos los carchenses un paso al frente. Pasaron y dijeron, vayan y mátense entre cerdos. Y a ellos les mandaron aquí a cuidar la revuelta. Por eso es que murieron solamente carchenses. Es de historia, aquella historia que lastimosamente no se la escuchó jamás entre las aulas. Aquella historia en donde el protagonista central no son grandes autoridades, sino es el pueblo en sí. Por ello cuenta y recuerda claramente doña Hilda que inclusive ella también disparó al aire, como queriéndose defender de una avalancha militar. Mira, vinieron, usted sabe que se filtra información por todo lado, y a nosotros nos llegó la información de que venían los paracaidistas,
Y entre esos estaba el padre Padilla, conmigo. De mi casa se veía el aeropuerto. Entonces dijeron que no iban a dejar aterrizar. Ahora, esas mujeres que se tendieron en el aeropuerto, no dejaron aterrizar. Y los que bajaron les quitaron los paracaídas esos, ¿no? Y el padre Padilla les hizo devolver. Dijo que no pueden quedarse teniendo eso porque van a tener consecuencias peores de las que estamos pasando. Entonces les botaron así y se los devolvieron porque se los cogieron, se corrieron. Porque usted sabe que... No aterrizó ningún avión. Pero es que nos mandaron a nosotros las tanquetas y el ejército por tierra. Y cuando ya vinieron aquí, estuvieron aquí, estuvimos cercados. En mi casa botaron una bomba lacrimógena en la Atahualpa. Y mi hijo estaba de unos 2 meses de nacido. Casi nos asfixiamos, ¿no es cierto? Y tuvimos que salir el agua y todo, y tuvimos que salir, pero con el niño en brazos porque ya se nos ahogaba. Ahí tenía 3 hijos, ¿no? Yo sí tenía y disparaba. De mi casa disparaba. Y sabíamos, claro, hacerles tener miedo a estos. Mira, mira, por ahí esta vecina, láncela hirviendo a ese. Y claro, ahí nos disparaban. Entonces, nosotros también contestábamos, pero al aire. Y por eso este homenaje a la mujer obrera, a la mujer trabajadora, al campesino y al tulcaneño y tulcaneña, que en un 26 de mayo de 1971 demostró que los atropellos, los abusos, el pueblo también reacciona. Por eso también nos deja un importante mensaje doña Hilda Orozco, una de las participantes del 26 de mayo en esta historia, en esta narración oral que la hacemos visual para ustedes. Lo único que aquí les pido a todos, hombres y mujeres, dejemos un lado, dejemos el miedo y salgamos como un 26 de mayo para poder decir que con el carchi no se juega. Con cámaras de Diego Marcelo Güera, Francisco Melo, El Informativo.